Noticias del Táchira. Como párroco de Puente Real, muy contento y satisfecho por la participación de la gente, hoy ya comienza en toda la iglesia, en el mundo entero, en lo que se llama el triduo pascual, que son los tres días de la Pascua. Es decir, el paso del Señor por nuestra vida y aquí en Puente Real, pues la gente realmente se ha acercado de una manera bellísima, multitudinaria las procesiones y así toda la ciudad y lo que vemos por la televisión en todas partes. Y por eso en este año de la Misericordia tenemos gestos concretos en la Iglesia Universal. Aquí en Puente Real, por ejemplo, anoche fuimos a las plazas a llevarle comida a los mendigos y hoy los invitamos a venir aquí a la parroquia al buen Pastor de Puente Real, donde se han duchado, se les ha dado ropa limpia, se están peluqueando, se están afeitando. Hoy ellos van a comer aquí con nosotros, ellos van a estar en la misa del lavatorio de los pies y les vamos a lavar los pies a los hijos de la calle, a los que viven en las calles de San Cristóbal. Luego también tendrán una cena de gala que Puente Real les ha preparado. Esta es una iglesia donde ustedes pueden ganar el año santo, porque el Papa designó esta iglesia, aquí hay Puerta Santa, ya que Puente Real está cumpliendo 50 años como parroquia. El día más sublime de la humanidad, el Viernes Santo, cuando Cristo da la vida por nosotros, tendremos oficios religiosos desde las 4 de la tarde, con la hora santa y las confesiones, a las 5 tendremos... Los oficios del, jue del Viernes Santo, cuando los sacerdotes se postran en el suelo para pedir perdón, se hace la plegaria universal, se distribuye la comunión. Luego saldrá la procesión del Santo Sepulcro hasta la Capilla de los Desamparados, donde todos rezaremos los 33 credos. El sábado la iglesia estará sola durante el día a esperar el sermón de la soledad a las 6 de la tarde en esta iglesia, la bendición del agua común y luego la cantada de gloria a las 10 de la noche. Y el domingo celebraremos la resurrección, ya que Cristo con su cruz ha vencido a la muerte. Y por eso, para nosotros los católicos, la cruz. No es un signo de muerte, sino un signo de victoria. Estamos contentos porque Puente Real ha respondido, la ciudad de San Cristóbal está respondiendo y, sobre todo en este año de la misericordia, la gente colabora para que ayudemos a los más necesitados. Por eso hoy Puente Real le abre las puertas desde muy temprano a todos los mendigos de la ciudad, porque ellos también son hijos de Dios y en ellos tenemos que encontrar a Cristo. Noticias del Táchira.